Estamos ya de regreso y agradecemos en estos instantes la presencia de la señora Margarita Girón, quien es ex concejala de este cantón durante dos administraciones. En una de ellas fue quien propuso que el cantón Girón sea nombrado como Patrimonio Cultural e Histórico de la Nación, objetivo que se lo cumplió y se lo festeja cada 20 de diciembre. Este hecho ocurrió el 20 de diciembre de 2006. Vamos a dialogar con doña Margarita precisamente de este tema y vamos a consultarle en primer lugar qué es lo que impulsó a su persona para que este proyecto, este propósito sea planteado por su persona. Doña Margarita, bienvenida. Muchas gracias al licenciado Peralta y a su equipo técnico de Girón TV por darnos esta oportunidad de podernos expresar a la ciudadanía como ex concejal. Como ex concejal, uno entra con algunas inspiraciones en el municipio. No solamente se ha entrado por un sueldo, más bien se entra por servicio. Y mientras está dentro del municipio, se ve la necesidad o se ve el empeño en qué se puede desarrollar como persona o como concejal. En ese entonces, mi propósito era que Girón se denomine Patrimonio Cultural de la Nación, y así se declaró un 20 de diciembre. Ya estamos cumpliendo este sábado 8 años de patrimonio. Más bien, queríamos que Girón se vuelva independiente, que ya no para hacer una solicitud, construir una casa, pedir al patrimonio de Cuenca que venga a inspeccionarnos y ellos nos autoricen. Más bien que Girón, el municipio, sea autónomo y en el municipio todos los ciudadanos puedan presentar su solicitud para mejorar la infraestructura de sus casas patrimoniales. Y eso fue el objetivo y eso se consiguió. Algunos técnicos, algunos profesionales que siempre hacían los estudios de las casas patrimoniales, les consta, era un sacrificio irnos a Cuenca a hablar con el arquitecto Iturralde, Edmundo Iturralde, y él a su vez darnos una fecha para inspeccionar, y si a él le parecía, daba paso para que se restaure este tipo de viviendas. ¿Estos objetivos se cumplió, doña Margarita? Este objetivo sí se cumplió, porque ahora Girón, el municipio, se dejó una ordenanza donde cual se forma una comisión, un técnico del municipio, un concejal de la Comisión de Patrimonio, más un profesional fuera y una persona civil de fuera del cantón, o sea, de Girón, pero no dentro del municipio, sino más bien que participen del cantón. Se declaró en ese entonces patrimonio cultural de la nación, no histórico, sino cultural. Para declarar patrimonio histórico hay que dar un paso más, solicitar ahora las nuevas autoridades, si es conveniente, que se solicite para que se declare como histórico, es cultural de la nación. ¿No estaba contemplado histórico? No, son dos procesos diferentes. Primero era hacerle Girón Patrimonio Cultural de la Nación y después nos iban a ayudar el ministro Corral a ver si había cómo hacerle patrimonio histórico. Pero nos solicitaron que teníamos que hacer un libro, que quede algo escrito, que se hizo, por qué es Girón Patrimonio Cultural. Nosotros hicimos un libro que es Girón, Cuna de la Ecuatorianidad, para justificar. El otro proceso no se avanzó, más bien a lo mejor fue un poquito de descuido, porque sí hubo las sugerencias que le hagamos otro título más histórico. Ya, entonces, la declaratoria, ¿cómo quedó la nominación la realizada el 20 de diciembre de 2006? Bueno, yo tengo justamente el decreto del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, donde solicitamos al señor ministro de Educación, Cultura, la emisión del acuerdo ministerial de declaratoria, declarar como bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado. En primer orden, la protección de 181 edificaciones inventariadas de la ciudad de Girón, de la provincia de la Suay, mismo que se encuentra ubicado dentro de las áreas indicadas, incluye el barrio San Vicente. Entonces, en esta declaratoria es como Girón Patrimonio Cultural de la Nación.
en este decreto que tengo acá. Ya. Ajá. Es decir, el histórico debe todavía tramitarse. El histórico hay que tramitar, e incluso es un poco más fácil porque es un poco más difícil sacarle el cultural. Si fuera fácil, todos los cantones tuvieran, pero Girón se presta. Girón es historia, Girón tiene sus costumbres, tiene sus tradiciones, tiene su cultura, por tal, o sea, se presta para darle un título más a Girón. Ahora, estos títulos, que usted nos manifestaba que a lo mejor para evitar trámites largos en la ciudad de Cuenca puede ayudar, pero ahora esta categorización que lo elevó al Cantón Girón, también debe dar otro tipo de beneficios a toda la ciudadanía y se ha ofrecido incluso que podrían haber beneficios económicos para ciertos propietarios de los bienes inmuebles patrimoniales. Eso era el propósito y fue el propósito nuestro, que Girón se declare patrimonio cultural, a su vez que el instituto nos ayude con los recursos económicos. En primer lugar, para poner siquiera la numeración de nuestras casas, porque no tenemos numeración. En segundo lugar, que los trámites se faciliten, se agiliten más rápido. En tercer lugar, que los recursos que en ese entonces venía de una institución vengan a Girón. Pero sin embargo, a veces no es tan fácil gestionar como concejal esos recursos, más bien ya es en índole administrativo. Pero sin embargo, ahora con este gobierno, hay el Ministerio de Vivienda, donde ahora sí van a dar infraestructura de vivienda a los centros cantonales. Yo creo que Girón tiene que apuntarse por ahí para todas las personas que tienen su terreno y no tienen facilidades de hacer su vivienda, que se la pueda construir. O sea, es más fácil solicitar ahora que hay esos programas, porque también nosotros dependemos del gobierno. Que el gobierno tenga sus programas y a su vez como municipalidad solicitar. Ahora hay algunos arquitectos contratistas donde dice que $6,500 van a dar para cada vivienda para construir dentro del centro cantonal. Espero que esta administración sepa coger estos proyectos y sepa dar atención a la ciudadanía. Bueno, pero esto prácticamente, bueno, serían construcciones nuevas que en sí no se encasillan dentro del patrimonio, y más bien el de las 181 edificaciones cotizadas como patrimoniales en el Cantón Girón, según escuché, no sé usted qué conocimiento tiene, que están en 140, y hemos visto que ha habido mucho deterioro, mucho descuido, destrucción de casas patrimoniales en el cantón. Que ahí sería ya una responsabilidad de los técnicos, más bien de las 181 casas sí se rogó que se haga una recategorización, porque anteriormente teníamos hasta pequeñas murallas de adobe que eran históricas, que no podíamos tocar, más bien sí se rogó que se haga una recategorización. Si ahora queda las 140 casas, las viviendas, la administración tiene que tratar de proteger, porque un cantón sin historia, sin costumbre, sin cultura, no tiene que demostrar a la ciudadanía y a la población, más bien hay que defender. Bueno, ahora hay, y es el criterio de muchas personas, hay algunas casas, y a lo mejor en esa están inmiscuidas la que usted decía, algunas murallas que son consideradas patrimoniales y que verdaderamente no son un atractivo, sino más bien provocan una imagen deplorable del cantón. Entonces, no todas las viviendas son las que merecen ser así catalogadas. Y a sabiendas también, por otro lado, de que una reconstrucción de una vivienda de este tipo es mucho más costoso que tal vez levantar una nueva. Sabe que toda vivienda antigua que se quiera restaurar, patrimonio, no patrimonio, tiene su costo. Más bien hay que conservarle, porque en mi caso estoy reconstruyendo la casa que es patrimonial, cuesta, pero yo creo que todas las personas que invertimos va a costar, así sea patrimonio o no patrimonio, toda vivienda que es antigua necesita algunos cambios, algunas cosas que hay que darle su finalidad adecuada, y el ciudadano que viva cómodamente, ¿no? Porque también no puedo decir esta casa es patrimonio,
tiene una tremenda sala, tienen 6 hijos y no pueden hacer un dormitorio para cada hijo, más bien hay que dar la facilidad y actuar de acuerdo a la necesidad del ciudadano, pero respetando el patrimonio. Ahora, a más de lo que representan las construcciones, casas, existen otros aspectos que también forman parte del patrimonio cultural. Hacemos referencia a festividades y otras expresiones culturales. ¿Ello también fue considerado para esta declaratoria? Sabe que en esta declaratoria se conserva tanto el patrimonio, la historia, tangible, intangible, y también el medio ambiente. Por eso es declarado Girón Patrimonio, hasta el río Chorro, casi todo el centro cantonal, hasta San Vicente, para no poder intervenir en las quebradas, en los ríos, o sea, no hacer tipo de viviendas ni destruirlo. Más bien, esta declaración es protegiendo no solamente las casas vetuscas, como algunas personas dicen, más bien protegemos el medio ambiente, protegemos la cultura, tradiciones y patrimonio. O sea, esta declaratoria abarca todo en sí que tenemos que proteger. Ahora, ¿usted considera de que los objetivos globales de esta declaratoria están yendo por el camino deseado, de que verdaderamente Girón muestra este título como patrimonio cultural de la nación? Yo sí le veo que, en primer lugar, en sí declararle patrimonio ya es un objetivo, ya es una ganancia. Porque todos los que vivimos en Girón, de una u otra forma, tenemos que pensar que hoy día es Girón, mañana Girón y pasado Girón. Y por tal motivo, dale un valor agregado. Más bien, declarado Girón Patrimonio Cultural de la Nación, es conocido a nivel nacional, internacional, porque es un decreto, un acuerdo que hace el Ministerio. Un acuerdo, en primer lugar, no es que nos dan el título por dar. Hicieron una investigación muy grande, muy inmensa, por qué queríamos que Girón sea patrimonio. Y justamente uno se dio esa información, vinieron a verificar la información y por tal motivo se dio ese título. Porque no digo, si fuera fácil sacar un título a un cantón, se diera en otros cantones. Más bien, aquí Girón es una zona de privilegiada que se dio este título. Que los procesos son lentos y se van a ver lentamente, son lentos, pero yo creo que vamos a tener buenos logros, que cada administración, cada ciudadano que aporte, que ayude a mejorar el patrimonio, no destruirlo, más bien mejorarlo. Yo sé que cuestan las mejorar, pero sin embargo, igual si usted invierte en su casa y no es patrimonio, igual va a gastar. Más bien vele por un punto de vista que queremos Girón, que sea un Girón para el ciudadano dentro y fuera, que sea un orgullo para el ciudadano nuestro, un orgullo de cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tenemos que defender el patrimonio. Ahora, doña Margarita, ¿qué cree usted que hace falta? Ya autoridades, ciudadanía, todos los que estamos inmiscuidos aquí en el Cantón Girón, ¿qué es lo que debemos hacer para sacarle brillo, si cabe el término, a esta declaratoria, a este título? Yo creo que usted es un ejemplo. Últimamente se hizo un evento donde todos somos solidarios. Yo le agradezco a usted, al grupo de apoyo que se tuvo para recaudar fondos, que van a un lugar adecuado, un lugar de necesidad, y se ve el apoyo de la ciudadanía. Solamente falta unirnos, porque aquí el municipio o la administración no es de 5 concejales, que es ahora de un alcalde, de los técnicos, más bien la municipalidad es de todos nosotros. Pedir a todos los ciudadanos unirnos. Si criticamos en lo malo, pero también aportemos a lo bueno. Si queremos defender y mantener, todos solidarios por un solo objetivo, y hacer un llamado a todos, una socialización, cómo conservar el patrimonio, cuáles son los reglamentos o las leyes que hay ahora,
y más bien pedirles a todos, sumarnos. Yo estoy fuera del municipio como ex concejal, pero sin embargo, si hacemos patria donde estamos, tenemos que tratar de todos unirnos y ser solidarios para proteger estos bienes, porque si algunos no están de acuerdo, no me, la casa, los tratados, donde firmó los tratados. En este decreto reconoce el Estado que de aquí nace una nación, que de aquí nace el país, que de aquí nació el Ecuador. Entonces nuestro objetivo era este patrimonio, que nos ayuden a festejar las fiestas del 27 de febrero. Hablamos con las autoridades nacionales que no festejen en Guayaquil, no festejen en Azogues, que el festejo debe ser en Girón, pero de todas las autoridades del alto rango, como se llama, porque no es justo que Girón tenga un presupuesto pequeño y de ese presupuesto tenga que hacer fiestas, porque a usted le consta y usted ha vivido la realidad. Entonces, nuestro afán era ese, pero si ahora estamos con un alcalde que es del gobierno, solicitarle que tengamos más apoyo, que tengamos más empuje para este desarrollo. Aquí el título no es de quién lo pidió ni quién lo hizo, más bien veámosle que es de Cantón Girón, y como ciudadanos, buenos ciudadanos, tenemos que construir para que esto se adelante, porque sería imposible o no sería lógico que dejamos destruir la Casa de los Tratados. Más bien, si todos ponemos un granito de arena, le protegemos la Casa de los Tratados. Si hay una casa que está, es patrimonio y podemos apoyar en algo, cuenten con nosotros para apoyar como ciudadanos, que también somos parte del desarrollo. Bien, agradecemos la presencia de la señora Margarita Girón, ex concejal del Cantón Girón y propulsora del patrimonio histórico. Bueno, ahora se lo dice patrimonio histórico y cultural del Estado ecuatoriano. No sé cómo mismo está eso, por eso le preguntaba al inicio. Pero vamos en los próximos días a revisar los documentos y a ver en cuál es el sustento que ahora se lo maneja así, de esa forma. Esperemos que así sea. Y para no salirnos del tema, este día sábado existe programación con respecto a los festejos por el octavo año. Esperamos que la ciudadanía asimismo vaya y disfrute de la programación que la municipalidad lo tiene preparado. Gracias, doña Margarita. Muchísimas gracias a usted. Un espacio y ya estamos de regreso.